Soy Enrique Busto, director de la banda de música Maestro Agripino Lozano, de Antigua Curroja, de San Fernando, Cádiz. Estoy aquí para anunciaros un concierto que vamos a realizar online debido a que las circunstancias de la pandemia no nos han permitido haberlo realizado en directo. Se trata del concierto que organiza la JCC, que es la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades de San Fernando. Un concierto que se realiza el sábado de Pasión. Para nosotros es muy, muy emotivo y lo preparamos con mucho cariño porque, bueno, es un concierto en el cual pues, es la antesala, digamos, a nuestra Semana Santa, el Domingo de Ramos, y aparte con la asociación pues, nos une muchos lazos. De hecho, nosotros somos su cuadrilla honoraria. Y en esta ocasión me gustaría dedicar el concierto a un gran amigo, muy querido por la banda, que es Pepe Fraile. Él, en muestra de agradecimiento, nos ha enviado un vídeo en el cual, un fragmento del pregón que él realizó precisamente a la JCC, en el cual nos dedica unas preciosas palabras. También en este vídeo pues hará una presentación su presidente, Juan Pedro, me gustaría terminar anunciándoos que durante la Semana Santa hemos querido tener un detalle con todas las hermandades con las que salimos y periódicamente, cada día de Semana Santa, pues publicaremos un vídeo de una marcha dedicada a ello. Esperemos que os guste. Muchas gracias. Thank you.
Buenas tardes a nuestra querida banda de música Agripino Lozano, y quiero agradecer que se hayan acordado de nosotros, de los jóvenes cargadores cofrades, en un día tan señalado como este concierto virtual que van a celebrar el día 27 de marzo, sábado, que sería también el día de nuestro pregón, con lo que sería ese acto conjunto que durante más de 40 años llevamos celebrando JCC y banda Agripino Lozano, en una demostración sin duda de unión y de simbiosis que demostramos cada año en la calle, en los pasos de las penas o de caridad, de la esperanza o de soledad, haciendo una conjunción casi perfecta en los sentidos. Muchísimas gracias de nuevo a la agrupación por querer ser la música cofrade de nuestra vida. Queremos también decir que vendrán tiempos mejores, que vendremos con más fuerza, que haremos los pregones, que haremos los conciertos que haya que hacer, pero mientras vivamos esto como nos ha tocado, desde dentro de nuestro corazón y pensando en que todo pasará. Quiero aprovechar también, como presidente de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades, y mandar un fuerte abrazo y saludo a nuestro amigo Pepe Fraile, colaborador insaciable de la JCC. Un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias a la agrupación, a la banda de música de Agripino Lozano por estar siempre aquí. Thank you.
la que llena un vacío. Tu música es plegaria y a golpe de talento provoca oles y quejíos, haciendo grande el momento y siendo siempre necesaria. Banda Maestro Agripino, mi antigua Cruz Roja, gracias por una historia, con la esencia de lo divino, perfil cofrade taurino, actúas de introductoria y cierras con marcha el camino. Que tu música anima y sin ella el cargador, más difícil tiene la faena, así ya no va a peor. Eres el revulsivo del éxito, el calmante de la pena, el esfuerzo desmedido, esa banda antigua y buena y la ayuda necesaria para labrar un destino del que eres propietaria. Jóvenes, hombres y mujeres, viento madera, viento metal, con graves y agudos, aquí ya nada da igual, una banda que no muere, uniformes, gorras y galas, esa llama encendida que nunca se apaga, y no se apaga porque no quiere, salpicada de sal, pero de sal sagrada. Eres música cofrada y eres tú, porque lo eres, la antigua y soberana, que hacer mejor te afana. Banda de música gloriosa, con partituras moradas, que nació hace 55 años como un barroco suspiro, cuando estabas antaño con la batuta de Agripino, esa estampa que admiro. José Vaca, Agripino, Guillamó, nadie dice quién era mejor. Expósito, Batista y Rivera, así se escribe la historia, siempre limpia y sincera. Y ahora, la magistral batuta, seria, premiada y astuta, del director Enrique Busto. Así se escribe la historia, con música que da gusto y corcheas por bandera. ¿Sientes algo, antigua Cruz Roja? ¿A que no te lo esperaba? No todos tienen la suerte de cargar en Semana Santa. No todos tienen la suerte de tocar una marcha, de levantar los pasos y sentir sobre el cuello ese peso que cae inerte y no fallar en el trayecto hasta alcanzar la gloria. Por eso tu honoraria, por eso tu cargador, guárdalo en la memoria con todo tu corazón, que soy un gran binomio lleno de amor y razón. Cuando un artístico farol, cuando un candelabro se esconde por una esquina, no es algo macabro, es una señal divina. La multitud, una salida, que no veis, aquella que soñáis, no es la que imagináis, es una realidad con la que os encontráis. Habéis metido al pasto, al suave son de la tarde, habéis vuelto el paso a la ventana del convento, y ya no están nuestras monjitas, las que oraban por el pueblo, que se han llevado el recuerdo. La primera levantada, que no sabes quién la hará, que puede ser por devoción,